El sombrero de Panamá es un sombrero hecho en Ecuador artesanalmente con fibras vegetales autóctonas. Se le conoce como sombrero Panamá porque durante la construcción del Canal de Panamá los ingenieros franceses vieron cómo los trabajadores, en su mayoría ecuatorianos, llevaban un sombrero que les ayudaba a soportar las altas temperaturas. Cuando los franceses regresaron a su país, presentaron en la Exposición Universal de 1889 el sombrero Panamá o sombrero de paja toquilla. Existe el mito de que el Panamá es plegable. En sus orígenes, para exportarlo, los enrollaban sobre sí mismos y los metían en unas cajas de madera de balsa. Una vez llegado a su destino, el sombrero se despliega, se plancha y se almidona y se le da la forma deseada. Una vez adopta la forma definitiva, ya no se puede plegar. Existen dos modalidades de tejer la palma: la modalidad brisa, que sería esta, y la modalidad cuenca, que sería esta otra. Las diferencias son que la modalidad cuenca es una pleita más plana y más aplastada, y la modalidad brisa es una manera de tejerla como si fuera una trenza. En la modalidad brisa podemos encontrar diferentes grados de calidad: el grado 10, el grado 20 y el grado 30. El grado nos dice la cantidad de hebras por pulgada cuadrada que podemos encontrar. A mayor grado, más cantidad de material, más tiempo ha utilizado la persona en hacerlo y más tupido es. Quiere decir que conforme más tupido sea, más protección del sol recibimos. Dentro de los sombreros Panamá hay una gran variedad de modelos, tanto para hombre como para mujer. Según las necesidades y las ocasiones, elegiremos un modelo u otro, ya la ancha, ya la corta, color blanco, color natural, teñidos. También hay diferentes calidades y diferentes precios. El sombrero Panamá garantiza una protección UV factor 40 y está certificado. Incluso los dermatólogos recomiendan el uso del Panamá para protegerse del sol. Al ser un sombrero de palma tropical, es un sombrero muy fresco. Si necesitas protegerte la cara del sol, debes elegir un sombrero Panamá de ala ancha. Para conservar tu sombrero Panamá, tienes que seguir unas cuantas pautas. La primera: nunca se debe de coger de la copa, siempre debes de cogerlo de las alas para guardarlo o colgado de una percha o en la caja que Sombreros Albero te regala, y siempre en esta posición, en horizontal y con la copa boca abajo. Es un sombrero para protegerse del sol, pero recuerda no dejarlo dentro del coche. Está hecho de palma tropical, así que necesita humedad para conservar esa flexibilidad original. Cuando llega el invierno o cuando llega el cambio de temporada, lo humedecemos o bien pulverizándolo o bien metiéndolo dentro del cuarto de baño cuando vayamos a tomar una ducha. Ese vapor que se genera lo hidrata y hace que esté más flexible. Una vez hecho este proceso, ya lo podemos guardar boca abajo dentro de nuestra caja. Para mantener siempre tu sombrero limpio, utiliza una toallita jabonosa para limpiar la badana. Una vez hayas limpiado la badana, simplemente coloca el sombrero en tu percha para el día siguiente. Si ves que todavía en la superficie queda alguna mancha, puedes utilizar un cepillo de dientes con una disolución de agua y jabón neutro. El sombrero Panamá es muy versátil. Los modelos clásicos sientan bien tanto a hombres como a mujeres. El color blanco es más elegante. Puedes utilizarlo con un traje o con un look más informal, con ropa de lino o un look más playero. Y aunque sea un sombrero para protegerse del sol, las formas con ala ancha y cintas de piel son formas más sport, un outfit a lo Indiana Jones. Las pamelas de mujer son muy adecuadas para ir a la playa. Ahora ya conoces mejor el sombrero de Panamá. En Sombreros Albero tenemos gran variedad de modelos panamás. Ven y pruébatelos. Tú tienes tu estilo y nosotros tu sombrero.